Al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, pregunta del diputado don Manuel Cruz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, adelante, presidenta. Señor ministro, ¿qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para reforzar la cohesión en el acceso a la educación universitaria, garantizando además la igualdad de oportunidades? Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Muchas gracias, señoría. Le voy a poner dos ejemplos recientes de actuaciones. La primera, tras un año de negociaciones impulsadas por el Ministerio, los representantes de la comunidad universitaria han llegado a un acuerdo sobre la carga lectiva y académica de los estudios universitarios, desbloqueándose en este sentido la aplicación del decreto y garantizando a los futuros estudiantes universitarios un conocimiento preciso de su carga académica en sus estudios. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. La semana pasada, durante la apertura del año universitario, en Salamanca, anuncié la convocatoria de ayudas Beatriz Galindo para la atracción de talento docente que está desarrollando su carrera profesional en el extranjero, dotándolo una dotación de 10 millones de euros. He aquí dos ejemplos recientes del trabajo que este ministerio desarrolla en el campo que a usted le interesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Gracias, presidenta. Señor ministro, los sucesivos gobiernos del señor Rajoy han sacrificado la equidad que había constituido una de las mayores fortalezas de nuestro sistema educativo, diseñando en su lugar un futuro en el que las oportunidades para estudiar serán solo para unos pocos. No crea que le señalo esto con sorpresa. Ustedes mismos han declarado en más de una ocasión que en España sobran estudiantes universitarios. En perfecta coherencia con este convencimiento, las medidas que han impulsado, subida de tasas, reducción de la cuantía de las becas, endurecimiento de los requisitos para obtenerlas, etcétera, han ido orientadas a reducir su número. Pero no solo quieren eso, sino que además quieren que quienes tienen menos recursos dispongan de menos oportunidades para alcanzar una formación universitaria. Esto, señor ministro, no es un juicio de intenciones, sino una descripción de realidades. ¿Cómo cree que puede interpretar cualquier ciudadano español el hecho de que la subida del precio de las tasas universitarias en los últimos años haya colocado a nuestro país como el cuarto de Europa con los precios más altos? ¿Como un mero dato estadístico sin mayor importancia? No. Con toda seguridad, ese ciudadano lo considerará como una realidad sangrante. Y es que por primera vez en España muchas familias tienen que elegir cuál de sus hijos estudia, porque no pueden afrontar el precio de la matrícula universitaria de todos ellos. ¿Y qué decir, en fin, de las situaciones que se producen cuando una familia tiene que sufrir el efecto combinado de la subida de las tasas, la reducción de las becas y la incertidumbre acerca de la cantidad a cobrar y en qué plazos? ¿Las consideramos también meros datos estadísticos? Se impone revertir estas realidades. Usted suele decir que la partida en becas es más alta que nunca. Lástima que los alumnos también cobren menos que nunca. Mire, señor ministro, no dudo de sus buenas intenciones, sobre todo cuando le comparo con su predecesor. Aunque me creo obligado a recordarle que las buenas intenciones tal vez sirvan para empedrar el infierno, pero no para resolver los problemas de nuestros estudiantes y de sus familias. Gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Como he tenido ocasión de decir en numerosas ocasiones, señoría, para este Gobierno el derecho a la educación es fundamental y garantizar que en España nadie deje de estudiar por motivos económicos es una prioridad nuestra. Y, por tanto, en el año 2017 hemos incrementado nuevamente la dotación del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio hasta 1.420,3 millones de euros. Esa es la realidad, señoría. Y la realidad también es que hay más gente que pide becas. Y hemos hecho un sistema de becas, señoría, que es un sistema sostenible, que es muy importante, porque si al final el sistema no es sostenible, genera un déficit que es imposible de colmar. Y es verdad que el sistema sostenible tiene algún inconveniente, le doy la razón, el sistema ante la parte fija y variable, es decir, que el alumno no sepa hasta el final cuánto va a percibir. Pero es evidente que la sostenibilidad del propio sistema es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y mire, las garantías que este sistema está dando, el curso 15-16 se concedieron 323.904 becas universitarias, nos parece que es algo que merece la pena. Como también nos parece espectacular la subida del rendimiento económico de los estudiantes becados, medidos por el ratio créditos matriculados y créditos superados, del 75,4% al 87,6%.
1,6. Y en cuanto a las tasas, se han modificado las horquillas de las tasas para los másteres no habilitantes en los presupuestos generales del Estado de 2017, acercando progresivamente las tasas de los títulos universitarios de máster habilitantes y los no habilitantes, señoría. Pero el Gobierno lo que fija es las horquillas. Luego son las comunidades autónomas y las universidades los que fijan las tasas. Reitero, señoría, lo que he dicho anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta también al señor ministro del diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo del Grupo Parlamentario Socialista. Doy la pregunta por formulario.